buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Núñez y el día de hoy me acompañan Natalia Duarte e Iván Hernández de Dauton para este webinar donde vamos a estar hablando de una aplicación que ellos tienen desarrollada en Ignition. Natalia e Iván, tal vez si se pueden presentar. Natalia, tú primero. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Esteban. Gracias por la invitación y por este espacio. Yo soy la directora de negocios de Dauton. Ya llevo más de 5 años en la compañía. Y digamos que no solamente me encargo del tema de negocios, sino para algunos proyectos claves también soy la product owner. Ahí traduzco lo que quiere el cliente hacia mi equipo de ingeniería. Ajá. Súper, súper. Iván, adelante. Hola, Esteban. También gracias por estos espacios que son tan interesantes. Y pues, a ver, yo soy Iván Hernández y yo soy director de ingeniería y arquitecto de soluciones en Dauton. Súper, súper. Sí, ya, bueno, ya tuvimos a Iván en el webinar pasado. Sin embargo, siempre es bueno tener caras nuevas de Dauton y también, pues, compartir con ustedes. El día de hoy vamos a ver un poco de una aplicación que es EMS enfocada en molinería, de lo que llamamos, pues, industria de grano, por ejemplo. Vamos a mostrar acá. Bueno, repasando un poco el tema de Ignition. Ignition es una plataforma para la era digital y gracias a eso nos ha permitido a empresas como Dauton desarrollar aplicaciones ya sea para un segmento de mercado o bien, como hablaba yo con Natalia e Iván, esto se puede utilizar en varios segmentos de mercado, pero nace, digamos, de una necesidad puntual inicial. Entonces, cuando hablamos de Ignition, no solo debemos pensar en Ignition como un sistema SCADA, sino más bien como mi repositorio de aplicaciones para todas aquellas necesidades que tenga yo uno en planta, ya sea de mantenimiento, de calidad, de productividad, de eficiencia, y de cualquier otra aplicación que tengamos necesidad ahí en la industria o en las diferentes industrias, que pueden ser industrias, pueden ser generación de energía, puede ser plantas de tratamiento de agua, entre otras. Y tenemos toda esa paleta, digamos, de soluciones o utilidades o herramientas dentro de Ignition que nos permite desarrollar esas aplicaciones como tales. Viendo siempre Ignition como una plataforma universal para la industria. Entonces, yo siempre voy a poder pensar en Ignition como ese repositorio general que me va a permitir a mí o le va a permitir a integradores y a clientes finales poder interconectar la planta como un todo, ¿verdad? No como una aplicación SCADA aislada o como una aplicación MES aislada, sino ver la planta como un centro de generación de datos que está constantemente generando datos en sus sensores, en sus actuadores, en sus PLCs, en sus medidores de energía, en sus diferentes componentes y máquinas y líneas de producción, y entonces ver Ignition como ese centralizador de la data. Aquí, bueno, yo le voy a dar espacio a Natalia para que hable un poquito de Dauton y vayamos hablando entonces de la aplicación del EMS. Adelante, Natalia. Perfecto, gracias, Esteban. Bueno, quiero robarles unos segunditos para recordar un poquito quiénes somos. Nosotros somos una empresa de tecnología fundada en 2013. Somos integradores de sistemas y proveedores de soluciones de Smart Manufacturing, transformación digital. Nos hemos especializado en infraestructura OT, ciberseguridad y todo el tema de DataOps. En estos años hemos podido trabajar con empresas tanto líderes en Colombia, que es donde estamos localizados, así como también empresas que pertenecen a Fortune Global 500. Nosotros tenemos actualmente 3 unidades de negocio: servicios de automatización, donde manejamos todo el tema de desarrollo de aplicaciones a la medida, programación de PLCs, SCADA, sistemas MES, toda la unidad de negocio de transformación digital, que hoy por hoy es una de las más importantes de la empresa, donde realizamos desde las consultorías de madurez de transformación digital hasta ayudarle a nuestros clientes a construir esa infraestructura 4.0
y todas las, digamos, los casos de uso y pruebas que se van a realizar de manera iterativa dentro del viaje de transformación digital. Y la tercera unidad de negocio es todo el tema de ciberseguridad OT, y ahí nos enfocamos en diseño e implementación de arquitecturas de alta disponibilidad. Nosotros históricamente hemos atendido diferentes sectores, como es el sector de energía, educación, el sector farmacéutico, pero el más importante ha sido alimentos y bebidas con casi un 42%. Y me atrevería a decir que de ese 42% que es alimentos y bebidas, la industria de granos ha sido la más importante, con alrededor entre un 75 y un 80% de los ingresos. Entonces, digamos que este tiempo y este trabajo tan de la mano con la industria de granos y con la industria, digamos, manufacturera, nos llevó a crear nuestra plataforma que se llama Factory Compass. Factory Compass lo creamos sobre Ignition. Y eso fue algo bien interesante. Entonces, a partir de todas las experiencias que tuvimos en la industria, desarrollamos esta plataforma de manera modular y tiene módulos funcionales diseñados específicamente para el sector de molinería, y ya ha sido validada en el mercado tanto de manera funcional como de manera comercial. Nosotros, digamos que pudimos también desarrollar para que fuera más fácil el tema en el mercado diferentes paquetes, arrancando con un paquete básico que tú tengas un tema de supervisión de la operación de la planta, una definición de parámetros básicos de operación, secuencias, que digamos es para una primera entrada. Tenemos un paquete Pro en donde ya tenemos integraciones con bases de datos. Aquí ya realizamos todo el tema de historización y de los módulos funcionales interesantes que desarrollamos específico para molinería. Es la gestión de silos, la gestión de inventarios de materias primas y de producto en proceso, que es también tan, tan importante en ese sector. Módulo como gestión de energía para que podamos también visualizar cuánto es que nos está nuestro indicador de kilovatio por tonelada. Hicimos una primera versión de un calculador de extracción y que puedas tener pues trazabilidad básica y reportes. Adicional, un paquete más avanzado que ya tiene todo el sistema, digamos, de ejecución de manufactura, con control estadístico de procesos, trazabilidad avanzada, conexiones con ERP y los indicadores, digamos, estándar para los diferentes sectores, como es el OEE y la gestión de baches. Nosotros en esta plataforma logramos también integrar las librerías de Plan PAX de Rockwell Automation en Ignition, y eso nos permitió y nos sigue permitiendo entregar y desplegar aplicaciones y soluciones muy rápidamente. Acá nosotros podemos ver algunas de las pantallas, esto a nivel de proceso. Entonces, tenemos HMIs de alto desempeño, trabajamos con paneles de proceso de la ISA 88. Acá podemos ver, por ejemplo, en los silos que vemos fácilmente qué es lo que ha sucedido en las últimas 8 horas con el Spar Line, y nos permite, digamos, tener una visualización y un control integrado, y nos lleva inclusive a tener analítica de datos. Nosotros también construimos módulos funcionales como la gestión de producción, gestión de silos, que ayuda también a evitar errores humanos, como por ejemplo, tú creas una orden de recibo, una orden de trasilaje, y vas a evitar que vayas a llenar un silo con una calidad de trigo diferente. Entonces, esto, digamos, es bien interesante y bien relevante para el sector. Pero digamos que en esa llevada al mercado de estas soluciones, pues la industria de molinería es una industria que lleva muchos años. Entonces, la mayoría de los clientes ya tienen un sistema de control en planta, ya tienen un sistema SCADA. Y pensar en migrar toda esta parte de control, digamos, no hacía parte de sus planes. Entonces, nosotros el año pasado nos retamos a desarrollar soluciones que estén enfocadas a datos y a información, que les permita y empodere a los clientes
para poder tomar decisiones informadas en tiempo real a partir de información. Entonces, creamos MS, así fue como nació MS de Factor y Compass, que está enfocada a indicadores claves. Entonces, acá manejamos indicadores de extracción de rendimiento, extracción, rendimientos y disponibilidad en el proceso de molienda de cereales, independiente del sistema de control de planta que maneje. Independiente también de las básculas, la marca de las básculas que estén manejando. Así es como nace esta aplicación que Iván pues, nos va a hacer la presentación del demo. Esta aplicación cuenta con diferentes dashboards que te va a permitir ver de manera integral diferentes plantas que tengas dentro de tu organización, que puedas ver en tiempo real el histórico de balance de masas, extracción de H1 de los diferentes molinos y dashboard adicionales que puedas ver un detalle ya por molino y toda la capa pues, de reporte. Lo puedes ver tanto en terminales móviles como celulares, tabletas, como en un computador. Esto es como se ve el tema ya enfocado a disponibilidad. Y quisiera mostrarles cómo hacemos esta parte de front, pero qué lleva en la parte de infraestructura. Y esto también es bien interesante. No se requiere mucho. Realmente en la industria de molinería cuentan con balanzas y algunas veces ya cuentan con que estén conectadas con un PLC o adicionamos ese PLC. Y ese PLC lo conectamos con la plataforma de Factory Compass EMS que está sobre Ignition y lo llevamos a la base de datos y ahí podemos desplegar los diferentes clientes. Lo interesante es que estas arquitecturas son escalables y flexibles. Entonces, acá estamos conectados solamente a balanzas, por ejemplo. En este caso, tenemos acá, estamos conectados a las balanzas o estos equipos inteligentes por Profibus DP, pero también nos podemos conectar con diferentes, con otros equipos y traer las señales tanto digitales o análogas a través del PLC y desplegar los diferentes clientes. Acá en este caso lo que vemos es que también podemos traer otros equipos directamente a la plataforma, que no sea necesario pasarla por un tipo de gateway o por un tipo de PLC y poder cada vez ir creciendo en esta infraestructura y conectando más los diferentes activos que tenemos dentro de nuestro molino para poder agregarle pues, valor. Acá ya vemos una arquitectura a nivel enterprise, a nivel corporativo, en donde podemos tener también el servidor o en la nube o puede estar también on-premise, pero tener integrados esos diferentes sites que tienen normalmente las empresas de molinería. Esto me parecía como interesante mostrárselos y mejor dicho, lo que sea que tengan, podemos llevarlo a que se puedan beneficiar realmente de la industria 4.0. Y ahora sí quiero invitar a Iván a que nos muestre el demo que creo que es lo que están esperando. Ajá. Ah, Natalia, ahí bueno, mientras Iván se conecta, bueno, comparte la pantalla. Tenía dos consultas. Cuando hablas de cereales o molinería o granos, estamos hablando entonces de industrias como cuáles, maíz, arroz, ¿qué industrias han hecho ustedes? Correcto, nosotros tenemos experiencia en trigo, maíz, también todo el tema de pastas, trilla, también que es como se le dice la de arroz. Entonces, pero sí, todavía no hemos tenido la posibilidad en temas ya de otro tipo de granos, pero con eso hemos podido validar, digamos, la aplicación. Sí, igual creo que la mayoría de silos aquí en nivel general son de esos, de repente tal vez soya, ¿verdad? Granos de soya podría ser algún elemento que a la audiencia le llame la atención. Okay. Entonces, yo creo que por ahí hay oportunidad. Y lo otro, entonces prácticamente cualquier, a como venga, pues el molino o las balanzas, ¿verdad? Ya ustedes se pueden adaptar. Correcto. Entonces, ahí nosotros miramos cuál es el reto puntual en términos de infraestructura del cliente
y le presentamos pues, la arquitectura que más le vaya a beneficiar, pensando siempre en que sea una arquitectura flexible. Inclusive ofrecemos mucho todo lo que es el tema de pilotos, entonces arranquemos, no arranquemos por todo, arranquemos por una línea, arranquemos integrando solamente tres balanzas y lo vamos haciendo realidad. Excelente, súper, súper. Dice, ya Iván está compartiendo el fruto. Fruto del esfuerzo, dale Iván. El H1, la harina de primera. Creo que no te podemos escuchar todavía, déjame ver. Ahí ya, ahora sí. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí te escuchamos bien. Ah, perfecto. Listo, entonces, este es el demo de la plataforma MS, específicamente para KPIs de molinería. Entonces, nosotros concebimos la plataforma como un lanzador de aplicaciones. Entonces, tú tienes tu lanzador, que es tu dashboard principal, y a él tú le vas adicionando aplicaciones. Entonces, puedes arrancar con performance o puedes arrancar con disponibilidad. No están condicionadas. Entonces, lo primero que tú vas a tener en tu dashboard es este dashboard operativo donde se te va a resumir lo que tú quieras, porque lo que nosotros hicimos fue construirlo en base a widgets. Entonces, por ejemplo, en este caso, queremos ver el molino B. Listo. Entonces, vamos a remover este widget y agreguemos uno de extracción. Entonces, vamos a ver el GIL de H1 del B. Y acá tú lo creas. O sea, bien interactivo para el usuario también, ¿verdad? Porque es adaptable. Exacto. La idea es que tú puedas adaptarlo a tus necesidades sin que tengas que incurrir en desarrollos. Y es muy importante para nosotros exponer las aplicaciones a los usuarios finales porque ese feedback es lo que la enriquece. Entonces, todos estos fueron requerimientos específicos de clientes. Entonces, de pronto alguno va a decir, no, yo quiero enfocarme hoy en lo que es Molino B y del C, yo quiero estar revisando el acondicionamiento de trigo. Entonces, tú adicionas tu widget. Y esta parte de abajo, el diagrama de Gantt, también es un widget. Entonces, aquí tú ya te vas a acomodar. Siguiente, vamos a entrar ya a nuestra aplicación de performance. Entonces, ahí lo que le está haciendo es lanzar la otra aplicación. Y aquí ya tendríamos nuestro dashboard de performance. Entonces, en este lo que vamos a tener primero es un rendimiento que es una especie de balance de masas. Es un concepto similar. Y acá en la tendencia verde lo que nosotros tenemos es la extracción de la harina de primera. Entonces, como nos mencionaba Nata, el trigo es uno de los productos que más impactan el producto final, el costo del producto final. Entonces, es muy importante llevarle un seguimiento detallado y garantizar que yo siempre esté obteniendo la mayor cantidad o la cantidad óptima de producto terminado. Entonces, para esto está diseñado. Entonces, acá tú puedes entrar y puedes hacer consultas de forma histórica. Y como nos mencionó Natalia, todo esto está construido sobre Ignition. Entonces traemos todas esas herramientas poderosas que ya están embebidas en el sistema. Ahí dejémoslo que haga la consulta. Ya la pensó. Listo. Entonces este ha estado bien. Mira que solo ha tenido dos eventos. Ahorita vamos a verlo en la otra aplicación. Entonces, este es como el dashboard de rendimiento. Vamos a ir profundizando, listo, entonces ya podemos tener dashboard específicos de la operación detallada de mi molino. Entonces tú vas a tener un flujo de materia prima, un peso de la tarea que estás realizando y tienes acá ya las comparaciones de tu ingreso de materia prima con la salida del producto principal contra los subproductos. Entonces tú vas a tener primero un rendimiento, que es el balance de masas. Tienes
el rendimiento del H1, que es la harina de primera, y aquí ya tus subproductos según el modelo o según el diagrama de tu molino. Aquí ya en molino B podemos ver que él viene recuperándose de una parada y ha estado en una operación intermitente en las últimas 24 horas. El molino C ha estado un poco más estable, aunque en el último, digamos en las últimas 3 horas, ha tenido intermitencia. Eso pueden ser fallas de energía. Todo, la idea es tener muy presente qué está ocurriendo y reportando. Y ya cuando tú tienes esta, que es la operación detallada, mira, por ejemplo, este está empezando un bache. Puedes entrar ya a revisar balances. Entonces aquí nosotros ya tenemos detalle de los baches que estás trabajando. Vamos a ver cómo se ha comportado este en los últimos 8 días. Y aquí vemos que él terminó un trabajo y arrancó el siguiente. Y si vamos a revisar eso en molino C. Molino C acabó de hacer corte y va a arrancar con el siguiente bache. Están todas. Mira que los pesos del trabajo están en cero. Y acá tú tienes los flujos específicos de cada una de las balanzas. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú ya tienes una información que estás almacenando históricamente. Una vez que nosotros logramos almacenar esa información, podemos convertirla y agregarle valor para poder tomar decisiones. Entonces vamos a hacer un análisis de operación. Entonces cogemos un periodo que en este caso va a ser porcionalizado y vamos a hacer una agrupación de datos por días. Y ya tomaríamos desde el 20 de octubre y lanzamos el análisis. Entonces, ¿el qué te saca? Te saca un balance comparativo de los productos, subproductos y la merma. Este es un valor muy importante para hacerle seguimiento. Y esta herramienta nosotros la pensamos a modo de exploración. Pero tú también puedes hacer la exploración de estos datos en una herramienta como Power BI. Y una vez que estabilizas el reporte que quieres, pues entonces nos comentan y nosotros lo dejamos en firme dentro de la plataforma. Acá encima tú tienes los porcentajes de extracción. Si tú te fijas, ha estado bastante estable. Pero la producción ha variado. Entonces, un análisis correlacionado te puede ayudar para poder determinar que en un día, aunque el rendimiento o la extracción estuvo buena, la producción estuvo mala. Entonces, un solo parámetro no te da una descripción completa de tu operación. Tú necesitas empezar a revisarla o empezar a analizarla desde varios vectores. Y eso es en lo que nosotros buscamos. Sí, incluso ahí veo que te da rápidamente, por ejemplo, días, supongo que es el fin de semana, o ciertos baches donde no se operó, ¿verdad? Y te da rápidamente comparativa, por ejemplo, si de un día a otro, depende del turno, no fue tan productivo. Exacto. Vamos a ver. Analicemos el día de hoy por horas. Ah, qué interesante. Hoy estaba bastante estable. Y aquí ya, pues, miremos semanas por días. Entonces, por ejemplo, hay clientes que tienen requerimientos muy específicos. Y nuestra invitación es que esto es como una plantilla de lo que puede hacer la aplicación. Pero el que de verdad tiene el dolor o el que de verdad tiene la inquietud es el usuario final. Entonces, nos han llegado requerimientos como, por ejemplo, yo quiero analizar el día ayer, pero yo no quiero entrar en personalizado, sino que tú me pongas un botón y yo diga día de ayer y me saque mi gráfica de ayer. Y nosotros dijimos, sí, no se nos había ocurrido. Esa sugerencia está muy buena, agreguémosla. Y así la vamos enriqueciendo. No sé, interesante. Sí. Listo. Eso respecto a performance. Aquí volvemos a nuestro lanzador.
y lancemos disponibilidad. Disponibilidad es la aplicación que ya va en la versión más avanzada, porque ya viene trabajándose desde otros sectores. Esta es una herramienta que se utilizaba en farma y de farma dio el salto a la industria de granos. Y acá, por ejemplo, tú arrancas con un dashboard. Este es un dashboard de producción estándar. Tú tienes análisis por turno y tienes análisis por hora. Entonces, en este momento estamos arrancando hora y ahí no hay novedad. Pero supongamos que tenemos una parada en el molino A. Entonces, de una acá la registra y tú vas a tener la frecuencia, que es la ocurrencia, y acá en la derecha vas a tener la duración. Entonces, en el turno ya te sumo una más y acá te está acumulando. Ya más adelante vamos a ver para qué la vamos a usar. Ahora, tú tienes para analizar diferentes opciones. Y la forma como nosotros conseguimos el modelo de organizar la información es basado en el modelo de datos de la ISA 95, de una para que quede alineada con la industria 4.0. Entonces, nosotros usamos la división por site, área, línea y celda de operación. Entonces, tú organizas toda tu operación de esa forma. Acá tenemos tres líneas y tú tienes equipos dentro de las líneas. Ajá. Después pasamos a lo que es asignación de razones. Si el sistema de control no está en la capacidad de autodiagnosticar las paradas, entonces tiene que haber alguien que va a registrar esas paradas. Entonces acá fíjate, este evento está corriendo, ese es el que acabamos de generar. Vamos a asignar este evento de 5 minutos que ocurrió hoy hace aproximadamente hora y media. Entonces yo digo listo, él corresponde al equipo, al banco de molienda, y voy a asignarlo como un tipo no planeado. Y ese no planeado, pues tú ya tienes unos códigos y unas razones preestablecidas. Entonces, según el reporte que nos hizo el equipo de mantenimiento, eso fue una falla en un variador. Y acá lo reportamos. Y acá se pone. Entonces tú le agregas un comentario. Entonces le ponemos acá webinar NBTech. Y ya tú registras su comentario. Entonces, lo que tú antes anotabas en tu bitácora de operación, ahora lo vas a relacionar dentro de tu plataforma de asignación de eventos. Y supongamos que este otro evento, pues él realmente fue un evento planeado. Y dentro de planeado, ahí se estaban haciendo unas tareas de inventario. Entonces, lo asignamos como un inventario. Listo. Y esta pues dejémosla que corra porque él está viendo, pero yo pudiese asignarla de una vez. Y asimismo, tú puedes acceder a todas tus líneas. Uh-huh. Y vas creando como esos tipos de asignaciones que más adelante, cuando ya hagas un análisis, te va a permitir tener un detalle mucho más claro de qué está ocurriendo con tu planta. Entonces ya vas a tener tu diagrama de gana abajo con colores de acuerdo a los tipos de eventos. Entonces tú vas a tener tipos según la S88 y aquí pues empecemos haciendo un análisis de todos los eventos. Entonces mi torta me está mostrando mi operación. Comparemos en primera instancia con otro molino. Este molino no le ha ido tan bien. Y comparemos con el C. ¿De acuerdo? Entonces revisemos el A que se ve mejor. Entonces, si seleccionamos el A, el rojo es no planeada, que fue solo el 2%. Acá tú ya vas a tener cálculos de disponibilidad. Entonces, él te dice 93, cuánto tiempo agendaste, cuánto tiempo corriste y agrupación de eventos. Entonces, ¿cuáles fueron planeados? ¿Cuánto corrió?
cuántos no planeados y cuántos no agendados. Pero yo quiero ver los no planeados, a ver cómo van. Entonces ya él te saca un detalle. Y tú ya con este detalle puedes decir, bueno, acá yo estoy viendo que estamos teniendo problemas con el motor de X o Y máquina. Y eso te va a permitir hacer una asignación del CAPEX mucho más eficiente. Y tú haces tu trabajo de mantenimiento y después tienes la herramienta de KPIs que te va a permitir validar que sí hay un impacto que está permitiendo que mi indicador mejore. Sí, inclusive uno podría, digamos que calcular retornos, ¿no? O sea, si yo puedo disminuir este evento no planificado, que es 2-3%, de una vez digo, bueno, y entonces eso retorna a la producción tanto. Exactamente. Esa es una forma correcta de verlo. Incluso, imagínate que esta es la versión aproximadamente la 2.3. Nosotros estamos trabajando en la 3.0 y ya en la 3.0 es un sistema que está completamente alineado con la ingesta de un CMMS. Entonces tú vas a tener modelos de activos, aparte de modelos de activos, tú tienes modelos de partes y modelos de razones de fallas. Y esos modelos se los cargas a activos reales. Entonces, cuando tú asignas, tú ya no vas a asignar a una línea, sino vas a asignar a un equipo al que le está fallando una balinera. Y ya el CMMS, pues, va a realizar la ingesta de todos esos datos. Ahí es donde hay que hacer como la integración. Pero empiezas a hacer aplicaciones que solucionan problemas agregándole valor a la información. Esa es la forma que la estamos viendo. Esa herramienta, Iván, perdón, esa herramienta que decías que están sacando la versión 3, ¿esa la piensan sacar el otro año o qué timeline tienen? Bueno, sería como un preview, es que ya estamos desplegándola en nuestro primer cliente. Ah, bueno. Entonces estamos en este momento ya en ultimando detalles, pero ya está en línea en producción. No, súper. No, lo comento porque si hay interesados en el tema de manejo de activos, de repente también de una vez salta la pregunta, bueno, ¿para cuándo va a tener esa característica? Claro. Igual, pues, obviamente, y como todo, nos pueden contactar en cualquier momento para consultas de más profundas acerca de este demo. Adelante. Y acuérdate lo que hablamos ahorita. Estos son herramientas, aplicaciones tecnológicas, no para que tú adaptes tu operación a la aplicación, sino para que la aplicación se adapte a tus necesidades. Claro. Entonces, ella nació en un sector, pero alguien en otro sector tenía el requerimiento, tenía el dolor, pues lo que nosotros hicimos fue migrarle la aplicación y alinearla con su requerimiento específico. Y esa es nuestra invitación. Como son aplicaciones basadas en información, pues la información hasta cierto punto es agnóstica. Y tenemos una plataforma flexible que es Ignition y sobre esta construida Factory Compass. Entonces, lo que nosotros vemos es una herramienta que nos empodera a solucionar problemas, a generar valor. Y a eso es a lo que nosotros le apuntamos. Entonces, aquí queremos compartirte un reporte. Este es un reporte que se va generando día a día y él se va actualizando y al fin de mes se genera el de fin de mes. Pero aquí tú vas viendo cómo va reportando tu disponibilidad día a día. Y acá tú tienes tus líneas, unas estimaciones de la cantidad de trigo que debiste haber molido, o sea, o de la que estás en capacidad de moler según la disponibilidad. Aquí ya un balance de eventos, o sea, de tipos de eventos. Abajo ya tenemos el balance de los eventos reales. Aquí ya tenemos agrupados por el día específico del corte y acá tú los tienes por turnos. Y lo mismo, como tú puedes tener en Ignition reportes ilimitados, pues el reporte
Madúralo, ya sea en Excel, en Power BI, en la herramienta en la que te sientas cómodo, y nosotros lo dejamos en firme en una plantilla para que él se genere automático y te llegue al correo. Listo. Eso es lo que quería compartirles. Aquí volvemos al lanzador. Súper, súper. No, excelente. Yo lo veo muy interesante. Me gusta mucho porque es bien aterrizado en funcionalidad. Y creo que muchas veces en los webinars o los clientes especialmente, pues obviamente quieren entender, bueno, yo lo quiero ver funcionando, ¿no? Y aquí tenemos una aplicación prácticamente en funcionamiento y que le permite al usuario, creo que exploraste bastantes áreas que permiten al usuario entender qué es lo que va a ver. Y también me imagino que, bueno, como ya lo habías presentado, adaptarse a esas necesidades que tengan los usuarios específicamente. En este aspecto, no sé si otras empresas que usan silos, por ejemplo, se me ocurre la gente que tiene los pellets de plástico o de caucho también, ¿no? O sea, tienen silos de caucho como para hacer llantas o para cierto tipo de industria. Pensaría que ese tipo de industria puede ser interesante porque, pues, obviamente ellos tienen su inventario de pellets y ellos van consumiendo y van utilizando. Pensaría que, aunque tienen su adaptabilidad, ¿verdad? Sus cambios o diferentes necesidades, me imaginaría que puede tener un uso bastante interesante en esa industria porque, y son diferentes tipos de industrias, porque vi su pellet, hay gente que consume pellets, que sé yo, que hace lentes oculares. También está la industria de caucho, ¿verdad? Para hacer llantas. O sea, hay bastantes industrias que podrían beneficiarse también de algo así. Claro, el tema del sector manufacturado. Ay, ahora sí. Ajá, ya. Listo. En el sector manufacturero hay cosas que la mayoría de las cosas las tienen en común. Entonces, y digamos de los procesos o el ciclo de vida de proceso puede ser, digamos, muy similar. Y ya nosotros nos encargamos, pues, de adaptar este tipo de aplicaciones a las necesidades particulares. Y algo también muy interesante, a los indicadores particulares que puedan tener. O sea, como te comentaba, hay indicadores que son como estándar para todas las organizaciones, como es un OEE, un mean time to repair, un TIP, pero hay indicadores claves para ciertos sectores. Por ejemplo, kilovatio tonelada producida. El tema aquí en este caso de la extracción por los diferentes productos de primera y subproductos. Y muchas veces las aplicaciones que se encuentran en el mercado no te permiten de manera fácil construir esos indicadores particulares. O inclusive, nosotros tenemos casos de clientes que el mismo OEE lo calculan diferente. Entonces, ajá, tienen su estándar dentro de la compañía para calcular el OEE. A veces son más duritos consigo mismo, a veces son un poco más flexibles, pero entonces uno tiene que habilitar las herramientas para que les facilite el tema. Entonces, algo también que quisiera contarte. Y es que nosotros lo que empezamos a ver con nuestros clientes, si bien tú tienes la herramienta, pues tú eres el que finalmente tomas la decisión. Entonces, tomas la decisión de intervenir o no intervenir o qué es lo que vas a realizar. Pero cuando tú empoderas a las personas con este tipo de herramientas, todas se montan en el bus. Y lo que empezamos a ver es mes a mes mejoras en los indicadores. Entonces, hablemos del tema de extracción. La extracción va ligada a una ficha técnica de tu materia prima. Entonces, tú tienes una extracción ideal de acuerdo a esa calidad. Pero en el tema de disponibilidad, vemos mes a mes una mejora. Uh-huh. Y eso es porque básicamente están dándose cuenta qué es lo que les está haciendo parar. Y tienen también los valores exactos, o sea, no es, fue media hora que paré, no, o sea,
No es lo que registraste en la planilla, es lo que es, o sea, ahí ya está impagable. Lo mismo, digamos, en la primera versión no teníamos la opción, por ejemplo, un evento, puede que paró la planta, pero ese evento se particiona en tres razones, por ejemplo, porque primero fue una causa, después fue un mantenimiento, o si era un tema de un mantenimiento planeado, resulta que habías planeado 2 horas, pero te llevaste 4. Entonces, 2 horas son planeadas y las otras 2 horas no. No, y la invitación es tanto a los integradores a que se animen a construir este tipo de plataformas y herramientas. Ignition es un habilitador para realizarlo. El tema que no tengas límites de proyectos, no tengas límite de tags, no tengas límite de conexiones, pues te empodera y te anima a hacer este tipo de cosas realmente. Eso como primer lugar. Y si también hay integradores que puede que tengan un cliente, pues llamen, nosotros tenemos los SDKs, ustedes hacen el deploy y la customización ya para su cliente y así ustedes lo pueden hacer desde cero, pues puede que les salga mucho más rápido el despliegue y mucho más económico hacerlo a través de una herramienta que ya está lista. Y a los industriales animarse a probarlo. Realmente los pilotos son de muy bajo costo y te permite validar realmente cuál es el impacto que va a tener dentro de tu organización. Nosotros todo lo que construimos lo construimos con el approach de construir ese UNS a medida que vamos haciendo cada proyecto. Entonces esto lo vuelve de una integrable a todos los nodos y a todos los stakeholders que tengas dentro de la empresa. Qué bueno. No, súper, súper. Me gusta mucho escuchar esa parte donde Ignition es un habilitador, ¿verdad? Un facilitador para hacer ese desarrollo. Y igualmente, ¿verdad? Invitar a los integradores y clientes finales a que prueben la herramienta y que la. Y integradores, bueno, muchas veces estamos acostumbrados a sentirnos como competencia. Yo veo que en la comunidad de Ignition no es así, es un poco más acerca de hacer alianzas, de trabajar en conjunto. Y como decías, Natalia, si ya existe una aplicación madura de la cual podemos aprovechar y trabajar hacia un cliente, una solución final que de repente ocupa un fine tuning, que ocupa estar en planta, obviamente, de parte del cliente, perdón, del integrador local. Ahí está, ¿verdad? Es una herramienta interesante esa del EMS, bueno, el Factory Compass, y que se sientan en la comodidad de contactar a NB y a Dauton también, ¿verdad? Obviamente. Súper, súper, súper. No, Claro que excelente. sí. Cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenosla. Estaremos muy atentos a contestarlas. Y también, si tienen alguna idea, pues ahí miramos cómo la construimos y la desarrollamos en conjunto. Exactamente, exactamente. Si tienen consultas, déjenlas en el chat, déjenlas en el video. Aquí vamos a estar para responder. Igual el video es pregrabado y pero nos interesa todo el feedback, toda la retroalimentación que ustedes nos puedan dejar por acá. Y así que muchas gracias y manténganse en sintonía para más webinars adelante. Muchas gracias, Iván y Natalia, nuevamente. Gracias, chao Esteban y chao a todos. Muchas gracias, chao, chao, que estén bien. Chao.